Detrás de esto está la imposibilidad de ayudarte, Catacora, de sostener esta justicia podrida que le es favorable para manejarla en contra de los que piensan diferente, de los opositores, y en contra, ahora hemos visto, hasta de sus posibles partidarios que en su lucha interna. Detrás de esto está Iván Lima, el que está operando, y detrás de esto están las ambiciones de muchos de estos vocales, de estos candidatos a magistrados, que quieren entrar, ¿no es cierto?, a la carrera judicial, al órgano judicial, para llenarse de plata. Esto demuestra que esta gente que está planteando estos amparos tiene una angustia y necesidad de entrar al órgano judicial para llenarse de plata, porque tal cual está la justicia, solamente sirve para hacer negocio. La población la sabe, el pueblo boliviano lo sabe, y don Arce Catacora necesita de esta gente sin escrúpulos, de esta gente que no busca cambiar la justicia en este país, sino que busca sus intereses personales como un negocio para llenarse de plata. La población tiene que tomar en cuenta todos estos nombres de todos estos juristas, tanto que son vocales como los que son candidatos que están presentando estos amparos, porque estos son los personajes mandados por el gobierno de Luis Arce Catacora con Iván Lima para que no hayan elecciones judiciales. Esta gente es funesta, y la población tiene que acordarse en cada departamento de cada uno de estos juristas, por si logran meterse en las listas, para no votar por ellos, para que se vayan a sus casas. Son potenciales delincuentes o son ya unos delincuentes. Algunos deben tener ya cola de paja y otros están queriendo ir a robar. Están viendo un negocio para hacer en el Poder Judicial. Entonces la población tiene que ir anotando nomás quiénes son estos personajes que se prestan, ¿no es cierto?, a los pedido que hacen sus mandantes, don Arce Catacora y don Iván Lima, para castigarlos con el voto en su debido momento. Yo confío en que los diputados de las diferentes comisiones tengan la sabiduría y tengan sobre todo los pantalones para hacerle frente a todas estas artimañas que están planteando desde el gobierno de Luis Arce Catacora.